Construir más viviendas es algo que dicen los economistas y los expertos en el ámbito inmobiliario, y realmente es lo que reclama también en general la gente en España, los ciudadanos españoles, porque si hubiera más cantidad de viviendas construidas cada año, cientos de miles cada año, pues realmente los precios bajarían, los precios de la vivienda, me refiero, eh, tanto en compraventa como incluso los precios de alquileres. Pero eso no está sucediendo y haría falta pues, una incentivación por parte del Gobierno central a través del Ministerio de Vivienda para conseguir que se construyan una mucha mayor cantidad de pisos cada año, porque prácticamente ahora la construcción que existe es mínima en las ciudades y liberar más suelo público que lo hay para la construcción también. Eso sería algo posible y realmente indicado, porque de esa forma bajarían los precios y la gente podría independizarse antes, me refiero a los jóvenes, por ejemplo, y eso sería beneficioso para todos, para las personas adultas, para los mayores, para los jóvenes, para todo tipo de personas. Fomentar el alquiler creo que sería una de las condiciones necesarias para que las personas pudieran realmente vivir de alquiler, en España me refiero, porque el gobierno debería controlar el precio de los alquileres para que no sean excesivos y que las personas puedan realmente vivir de alquiler, como sucede en muchos países de Europa, por ejemplo Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, son países en que más de la mitad de la población vive de alquiler. Y eh, no hay mayor problema. En Viena, por ejemplo, hay una política de alquileres realmente muy positiva, extraordinaria, y puede haber pues, del orden de 400.000 personas que viven de alquiler de una manera adecuada, con precios eh, que son aceptables, que no son muy caros, y de esa manera eso beneficia a toda la sociedad, beneficia a todos los ciudadanos. Eso no significa que los que ponen alquiler pues, pisos no puedan ganar dinero, pero no de, de forma excesiva, podríamos decir. Y eso también hay que decirlo claramente, sin duda. Sin especular con las viviendas de protección oficial en España. Parece que hay una norma que dice que hasta que no pasen 10 años no se puede vender un piso de protección oficial. Pero habría que cambiar esa ley, poner otra ley nueva de vivienda o cambiarla y modificarla para que en ningún caso las viviendas de protección oficial puedan ser vendidas porque de esa manera sería especular con este tipo de viviendas. Y eso no es lógico porque perjudica al mercado de la vivienda, perjudica a las personas que compran pisos y en definitiva eso no se puede admitir. En ese sentido es verdad que también están las viviendas libres que forman parte de la iniciativa privada, cuando las personas compran pisos a promotores, a constructores, de forma libre, insisto, y eso sí, ahí hay unos precios diferentes, que pueden ser más altos generalmente, pero en la vivienda de protección oficial, como los precios son más bajos, lógicamente tiene que haber una protección para que luego no se especule con esas viviendas de protección oficial, como es lógico y entendible. El gobierno español debería fomentar el alquiler de larga duración con unos precios eh, controlados, ajustados, equilibrados, de tal manera que eh, pues no tengan que pagar mmm, las personas que quieren vivir de alquiler precios excesivos eh, que suponen pues a lo mejor un 70, un 80% o un 90% de lo que ganan, porque lógicamente de esa forma ese alquiler pues no es sostenible para los propios inquilinos, como es lógico. En ese aspecto tendría que haber precios limitados establecidos por el gobierno precisamente para conseguir que el mercado del alquiler sea justo, sea adecuado y que al final efectivamente los que ponen los pisos en alquiler ganen dinero, pero sin explotar a los que están pagando el alquiler tampoco. En ese sentido puede haber un equilibrio de precios que beneficie a ambas partes y no solamente a los que quieren vivir de las rentas, a los rentistas exclusivamente a costa de los que tienen que pagar los alquileres. Salarios y coste real de la vida. Según el IPC, pues realmente el nivel de inflación aparentemente no es tan alto, pero en realidad sí lo es. Y no hace falta más que preguntar a personas en la calle cuando van a la compra, al supermercado, etcétera, a comprar cualquier tipo de producto, no solo productos de alimentación, sino productos de, de ropa, de calzado, etcétera. Y se observa que los precios se están disparando y hay una inflación eh, pues muy alta. En ese sentido, incluso hay personas que tienen dos empleos y no llegan a final de mes o llegan a duras penas. En ese sentido, es necesario una subida de los salarios de forma generalizada en todas las profesiones en España. Eh, pues no solamente, por ejemplo, a profesores, a farmacéuticos eh, y a otra serie de profesiones que son necesarias en la realidad social actual de España y de cualquier país. Por lo tanto, para afrontar ese coste cada vez más alto de la vida a pesar de lo que digan las estadísticas oficiales, pues hace falta un incremento de los sueldos de todos los españoles. Escasez significativa de viviendas. Se necesita, según el Banco de España, alrededor de 600.000 viviendas adicionales para el año 2025 y estamos ya en el 2024. Esto significa que hay una escasez de viviendas que hace que los precios de la compraventa de pisos suban de forma exagerada, excesiva. Y mucha gente no puede comprar un piso porque son precios prohibitivos. Y también las hipotecas en muchos casos son prohibitivas. En ese sentido, eh, los fondos buitres solo representan un 8% aproximadamente de los alquileres. No es el problema mayor en relación con los precios de la vivienda. Luego también en relación con el alquiler es verdad que hay pequeños propietarios que ponen pisos en alquiler para ser rentistas y eh, pues hay también eh, pues, eh, personas particulares que tienen dos o tres pisos y también las ponen en alquiler a precios en muchas ocasiones altos o muy altos y perjudican a la sociedad. Eso es un hecho.